cuando sacaron la leyenda del tiempo de Camarón, pues decían que sonara Camarón, que les cambiaban el disco. Y misma gente que yo sé que han descambiado el disco, después al tiempo, después, cuando ha pasado el tiempo, esos mismos que han descambiado el disco me han dicho que es uno de los mejores discos de Camarón. O sea, que no estaban preparados, ¿no? La peña no estaba preparada para pa eso. Estaba acostumbrada a escuchar a Camarón con la guitarra y la voz y las palmas, nada más, ya no había más nada. ¿Entiendes? Y yo qué sé. Pero yo creo que nosotros, por ejemplo, yo considero que, por ejemplo, Pata Negra, vamos a hacer la fusión pura, pura fusión, pero pura. Respetando el palo, ¿no? Sí, pero bueno, sí, nosotros, yo realmente es que hay mucha gente que considera flamenco. Yo ahora lo que yo hago no me considero flamenco. Yo me considero rockero, bluesero y un poco flamenco también, pero lo que menos es flamenco, más rock and roll y más, ¿me entiendes? Porque lo que pasa es que yo lo llevo la sangre, ¿no? Yo lo llevo la sangre, que yo quiera tocar blues puro siempre me va a salir un poco de flamenco, por huevo. Porque aunque no quiera evitarlo, no lo puedo evitar. Yo creo que a tu padre le gustaría lo que hace. ¿A quién? A tu padre. Ahora sí, ¿no? Mi padre estaba ahora, el pobre que para descanse, no, que Claro. no cagaba conmigo. Sí. Sí, de verdad. Qué bueno. Estaba súper contento y pues se había dado cuenta que a lo mejor no llevaba tanta razón, ¿no? Con lo que me castigó mucho y eso, ¿no? ¿Sabes? Pero él no llevaba tanta razón, porque ahora él ha visto que yo tiro para adelante, que decía que, dice, tú te vas a pasar más hambre que la mamá, decía mi padre, ¿no? Decía, ¿no? Y después no es así, ¿no? Porque yo con el flamenco pues también podía haber hecho un guitarrista flamenco también muy bueno, también, ¿no? Aparte, el flamenco no es ahora lo que era antes, el flamenco hizo boom. Yo, por ejemplo, con Montoya no hacía nada de rock and roll, nada, era flamenco puro y duro, ¿entiendes? Y lo que pasa es que ya esto no lo considero yo una cosa flamenca, pero lo que hace otra gente lo considero menos flamenco todavía. ¿Sabes lo que te digo? Yo soy una persona muy trabajadora. Yo he hecho lo que no se puede hacer en un día, lo he hecho yo. ¿Sabes? O sea, estar comiendo y dejar la comida a media comer y dejarte irte a una entrevista de radio, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, nunca me han puesto una cuña en la tele, ¿sabes? Pero entonces yo las promociones me las he currado yo, con mi boca y con mis piernas yendo y con todo para adelante, ¿sabes? A base de mucho curro, ¿sabes? Entonces, claro, si por lo menos fueran puesto, aunque sea una pequeña cuñilla, pues fuera hecho mucho también, ¿sabes? Sobre todo en el disco este último que se quedó, que se llama Mundo Amador, que es una recopilación de mi trayectoria desde que empezaba con la leyenda del tiempo de Camarón, ¿no? Y después estaba yo, B.B. King, Juan Perro, Remedios Amaya, Kiko Veneno, etcétera, etcétera, mucha gente, ¿no? Andrés Calamaro, o sea que hay un disco que para que se lo fueran currado, porque se lo hicieron muy bien, ¿no? Hicieron la carpeta muy bien, un trabajo muy bonito. Lo que pasa es que faltó la promoción, ¿sabes? La promoción, que fueran eso así, fuera eso puesto una cuñilla ahí, aunque sea la radio. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Entonces, es un disco digno, a mí me gusta mucho. Y está muy bien trabajado y está hecho con mucho cariño, pero después se ve que se han olvidado de hacer la promoción, creo yo, ¿no? Se han olvidado de hacer la promoción. Pero es un disco que yo a la gente se lo recomiendo, Mundo Amador. El último que no se ha enterado casi nadie que existe ese disco. ¿Sabes? Y está pasando también un rollo con la música con las cosas que están pegando y eso últimamente. Que yo por eso me he mosqueado mucho y por eso no quiero grabar, ¿no? Digo, no, ahora no quiero grabar. Déjalo que salgan todos y que escuchen a todos y después que escojan a ver cuál es de verdad, ¿no? Y el que va de postín. Sí, porque son modas. Son modas y cuando pasan, pues ya vuelve otra vez el blues y el flamenco. ¿Sabes? Siempre el techno, yo me acuerdo cuando la movida madrileña fue mal para nosotros, para Pata Negra. Fue en los años ya 80 y el último de los 80 y tal. Sí, pues entonces nosotros pegamos con Los Malos el primer disco muy bien y tal. Y después en el segundo, el Rojo director, Frontera. no, 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 ese fue ya Ese el fue. último, ese fue el cuarto ya. Sí. El segundo que fue Rojo Gitano, Sí. pues me dijeron, este disco va a ser la bomba, el director. Y sacaron al director de la Polygram
Y claro, entró un director que era de sevillano, que nos dio la carta de libertad directamente y nos echaron. Entonces salió el disco a los 4 o 5 años después de grabarlo. O sea, lo había tirado ahí y después lo sacó cuando le dio la gana, ¿sabes? Entonces, claro, llegó la movida madrileña y el techno, la época del techno y eso. Entonces, el blues bajó, el flamenco bajó, ¿no? Y después, cuando en la época ya de que salió Guitarras Callejeras, ya la gente se había dejado un poquito más del techno y de la movida esa que había. Que había cosas buenas también, pero había muchas malas también, ¿no? Sí. Había cantidad de... Y entonces, llegó otra vez, saquemos el disco de Guitarras Callejeras, que el disco de Guitarras Callejeras, ese que te digo yo que grabo con el Nagra, que fue el primer disco que grabemos. Lo que pasa es que realmente salió el tercero, ¿sabes? Porque el Poligrán no quería ese disco porque tenía una calidad muy mala y había una grabación mala. Pero después lo salió como el tercero, por lo menos los 10 años, y fue el mejor disco del año. Vamos a hacer parte de mis discos, ¿eh? Algunas versiones extranjeras, pero no cantando en inglés, porque lo haremos instrumentales, que así que no hay que cantar inglés, porque yo mi inglés es muy malo. Y después algunas versiones de Pata Negra, como no, claro. Y después también le tengo que ofrecer, porque la gente está acostumbrada a verme a mí con la banda eléctrica, y esto es un unplugged, que yo creo que a la gente le va a gustar y se lo van a pasar muy bien. ¿Van a tocar unplugged? Sí. Hoy no traemos batería ni nada, traemos cajones, guitarra, a lo mejor a lo último ya cogeremos un poquillo con Diego, mi amigo, haremos con la guitarra eléctrica algunos temas, pero vamos a tocar guitarra de nylon, y cajones, y teclado, y ya está, y coros, y ya está, y cajones, dos cajones. Pero yo creo que se lo van a pasar bien la gente. Porque están acostumbrados a verme ahora, desde la época de Pata Negra, que tocábamos con guitarra, pues siempre me están acostumbrados a verme con un set muy grande, en sitios grandes, como cuando vine con B.B. King aquí, ¿no? Que tenía una banda, una super banda, que la tengo, lo que pasa es que en este caso venimos con más acústico, un formato más pequeño, pero es muy íntimo, porque para los sitios chicos yo creo que la gente se lo pasa muy bien. Machoso, ¿no? Pues sí, ya verás, no hace falta mucha batería. Nosotros hacemos la batería, hacemos todo, ponemos todo. Oye, hablando de modas, de grabaciones en estudio, que hace tiempo que no grabas, si tuvieras que, se lleva mucho ahora, ¿no? Eso de grabar discos con amigos. Si tuvieras que grabar, ¿a quién incluirías por ahí? Pues mira, yo, es que lo que pasa es que muchas veces quiero grabar un disco solo y siempre termino grabándolo con amigos, ¿sabes? Porque siempre, claro, y yo qué sé, pues... Me gustaría hacer en este disco, si hay algún amigo, me gustaría que fuera, por ejemplo, Antonio Vega, que nunca yo había hablado con él, porque nos conocemos los dos, pero hasta hace poco nunca nos habíamos conocido de tú a tú, íbamos a hablar, ¿no? Y entonces le he dicho que me gustaría hacer algo, un tema de él, incluso que lo cantáramos a media o algo, ¿no? Así, y no sé si más gente, pero... Bueno, ¿no hay más amigos? Sí, tengo muchos amigos, lo que pasa es que sí, entonces siempre estamos las mismas, ¿sabes? Y entonces, claro, yo es que mucha gente me han criticado un poco de decir que yo no puedo hacer un disco solo, sino con amigos, ¿sabes? Pero yo creo que lo puedo hacer solo, ¿no? Sí, o sea, sí, no, que yo lo puedo hacer, ¿no? Lo que pasa es que siempre los amigos me piden que quieren estar en mi disco, entonces digo, ¿qué hago yo? Y como son buenos artistas, pues siempre terminamos pues con algún amigo en el disco, ¿no? Y eso está muy bien, la verdad. Oye, tu vena rockera, ¿de dónde viene esa influencia? ¿Qué grupo influencia? De Hendrix. Hendrix, Janis Joplin, toda la gente. Cuando así. Vieja, ¿no? La muy vieja escuela. Los Deep Purple, los Led Zeppelin, toda esta gente. www.eldigitalsur.com. Algo más que un periódico.